que no me resbale, no me caiga, lo veáis. La manera mojada patina. A ver. Antes hemos parado. Vamos a tener que ir por ahí un par de cojones. Bueno, hemos parado antes y hemos visto un nido de pájaro carpintero. Yo os he dicho que era uno de los numerosos, los múltiples indicios que podíamos utilizar en la naturaleza para orientarnos. Y así por encima he dejado caer que había otro que eran los troncos de los árboles. Bueno, casualmente, esto no está puesto aquí, esto no es como el águila que contrata Isabel, ¿no? Eso, el pato. O el pato que contrata, bueno. Hay un ejemplo clarísimo aquí abajo. O sea, bien, esto es un tronco que han cortado y lo han puesto así, no está en su estado natural, pero nos sirve. Acercaos y observad los anillos de cerca. ¿Qué veis? Primero, ¿qué información nos dan los anillos de un árbol? Los años que tiene, ¿de acuerdo? Por supuesto, existe un primer anillo, que es el año 0, año 1, y a raíz de ese anillo, alrededor, hay tantos anillos como años tiene, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que hay un anillo que está en el centro y todos los demás crecen alrededor del mismo. ¿El anillo central está en el centro de este tronco? No. No. Ya que estás, Andrea, señálanos dónde está el anillo del centro, para no bajar yo, con el dedo. ¿Dónde está? Tócalo, no te va a comer, es un tronco y hasta la fecha que yo sepa. Ahí, lo veis donde está marcando ella, ¿vale? ¿Consideráis que hay el mismo número de anillos desde el centro a aquel borde que desde el centro al borde de acá? No, ¿verdad? No. Pues sí. A los que decís que no con la cabeza, ya habéis dicho que sí, que los tengo delante y no voy a señalar a nadie. Lógicamente, crecen tantos anillos como años, pero crecen igual en un lado que en otro. Ahora bien, del anillo principal hacia abajo están más apretados, del anillo principal hacia arriba están mucho más separados, pues el número de anillos son los mismos. Ahora bien, ¿por qué puede ser que estén en un sitio más apretados y en otro más separados? Ideas peregrinas, venga, que alguno seguro que acertará. Bueno, vamos a hacerlo versión Andrea, que la tengo delante. Andrea está creciendo, creo, espero y deseo, ¿no? Que no sea una señora con 53 años que se nos ha quedado así. No, bueno, 7 años, vale. Vale, si yo, Andrea, la encierro en una habitación, le retiro la merienda, le retiro la cena y le dejo desayunar, no sale a correr, no sale a hacer deporte, va a crecer chiquitaje raquitiquilla, ¿verdad? Sin embargo, si tiene su desayuno, su almuerzo de media mañana, su comida, la merienda, la cena, sale a hacer excursiones con nosotros, corre, disfruta, juega, va a crecer en condiciones, ¿verdad? Pues al árbol le pasa lo mismo. En aquellas zonas donde ha tenido unas condiciones que no le han permitido desarrollarse, ¿por qué? Ha tenido, pues, generalmente, condiciones climatológicas muy adversas. Le ha estado pegando el viento, le ha estado metido en la sombra, le ha estado azotando la lluvia. Pues el pobre se nos ha quedado raquítico. En aquellas zonas donde el sol le ha dado su calorcito, donde cuando llovía estaba sequito porque soplaba por el otro lado, cuando helaba estaba más calentito porque era por otro lado, pues se ha desarrollado con mucha más plenitud, ¿vale? En estas condiciones en un bosque, ¿cuál es el lado donde tenemos peores condiciones? Donde más sopla el viento, más sopla el agua, más sombra tenemos, ¿el norte o el sur? Norte. El norte. Por lo tanto, el sitio hacia el cual apuntan los anillos que están más apretados será el norte o el sur. Norte. El norte. Escucho pocas, para todos los que sois escucho muy poquitos. ¿El norte o el sur? El norte. El norte. Entonces, si esto, en vez de ser un tronco que ha puesto aquí un señor cuando ha desmontado este pie, estuviera cortado en su sitio este pie, sabríamos que el norte está para allá y el sur está para allá. Aquí no nos sirve porque te digo, es un tronco que se ha puesto aquí. Pero si esto fuera el pie, que no lo veo, no sé, miren, no sé de dónde viene este árbol, pero de dónde venga, de ahí. Lo raro es encontrar un tronco tan perfectamente cortado, ¿eh? Pues realmente está cortado, pues eso, a patadas. Entonces, que sepáis, cuando veáis un pie, por curiosidad, os puede servir también para orientaros.